Bueno, Antonio Ledesma, gracias por aceptar esta conversación con nosotros. Y bueno, vamos a empezar por lo primero y sin protocolo. Diosdado Cabello dice que tú querías matar a Leopoldo. ¿Cómo querías matar a Leopoldo? Después, porque Diosdado, me imagino yo que siendo él un asesino de larga experiencia, ¿no? Tendrá muchas hipótesis. Ahora, la acusación es directa. Y esconde dos cosas. Uno, es la primera vez que Diosdado Cabello acepta lo que en aquel momento dijimos muchos, que sabíamos que él se había reunido con Leopoldo López y su familia antes de la entrega que hizo voluntaria, que hizo Leopoldo López en el 2014 cuando ustedes encabezaban la salida. Y luego que dice eso y que reconoce algo que tiene 10 años negando, ha manifestado que, bueno, que él fue a decirle a Leopoldo que tenía que entregarse porque tú y que lo ibas a matar. ¿Qué tiene que decir Antonio Ledezma ante esta novela? Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación. Bueno, como tú lo acabas de decir, una novela, pero de mala factura, una pésima novela que no responde a un guión nuevo. Esto, dicho de otra manera, no es una novedad. Debo relatarte que en los días en que se estaba desarrollando el movimiento denominado La Salida, recibí una llamada de quien era vicepresidente de la República, el señor Arriaza, diciéndome que me cuidara, incrementara mi seguridad porque habían detectado por el trabajo de inteligencia que estaba amenazado. Yo le dije, bueno, ¿por quién? Por el gobierno. No, ¿cómo se le ocurre decirme eso? Bueno, pero ¿quién me quiere matar? No, tenemos investigaciones. Bueno, pero ustedes son los que deben responder por la seguridad del país. Pero después me entero que no fue solo conmigo, que esa misma llamada se le habían hecho a varios integrantes del elenco de dirigentes que estábamos trabajando en torno a lo que era la mesa de la unidad. De allí que esto es también como un hijastro, un hijastra o una pariente de esas letanías que asumía también en vida Chávez cuando hablaba de los atentados. No sé cuántos atentados puso sobre el tapete Hugo Chávez, 20, 25. Desde aquel que iban a hacer en un espacio de tu tierra, en Catealamar, si no me equivoco, en la zona de una zona conocida como La Zorra, o los atentados en Guayana o en Caracas, y esa misma línea la ha seguido Maduro, porque es una línea discursiva que está relacionada con las tácticas, con las estrategias de comunicación, de distracción, de narrativa falsa que diseñan precisamente en La Habana. Sobre esto yo he escuchado estos rumores. Ahora, yo digo, si tenían esa información de que yo iba a matar a Leopoldo López, ¿por qué me meten preso junto con Leopoldo López precisamente en la zona militar, en la cárcel militar? Pero quizá quería que lo mataras de verdad, ¿no? Bueno, esta gente se espera cualquier cosa, Yo ¿no? decía, Pero bueno, si Ledesma quiere matar a Leopoldo, vamos a dejarlos presos juntos a ver si lo logra, ¿no? Y si se matan entre ellos. Y entonces, ven acá, pero porque esto es nuevo, tú me estás diciendo que entonces a ti te llamó Arreaza, que era el vicepresidente y yerno de la Mortadela Galáctica Chávez, te llamó para decirte que Leopoldo te quería matar. Y entonces llamaron y Diosdado fue a decirle a Leopoldo, Ledesma te quiere matar. ese condimento lo estás poniendo tú, yo No, 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 no. porque, pero entonces, ¿quién te quería matar, según Arreaza? Eso es la pregunta que yo le dije a él, le hacía él, y después me entero que esa misma llamada se le había hecho a varios dirigentes de Pero él la no te UNED. dijo quién te quería No, no, matar. que habían grupos irregulares, grupos paramilitares que estaban metidos en el país, que querían crear una conmoción política y que me pedía que yo doblegara mi seguridad. Yo no tengo cuerpo policial, porque la Policía Metropolitana, que dependía de la Alcaldía Metropolitana, recuerda que la suprimieron. Y tú en aquel momento eras todavía alcalde mayor de Caracas, entiendo, si no Metropolitana, recuerdo esto mal. fue, estaba yo en la oficina de Las Palmas, recuerdo exactamente, estábamos discutiendo más o menos el guión de la movilización. Cómo iban a ser los oradores, y en eso me interrumpen, me dicen que me estaban llamando a la vicepresidencia de la República. Como el país no es normal, a mí me extrañó. Bueno, será esto alguna mamadera de gallo, porque en un país normal es natural que una alta autoridad del Ejecutivo hable con un alcalde, con un gobernador, pero como eso se rompió en Venezuela, a mí me llamó poderosamente la atención y
Ocurrió entonces lo que te acabo de relatar de manera fidedigna, exacta, tal cual como transcurrió esa conversación con quien fungía en ese momento, creo que el vicepresidente de la República. En algún momento Leopoldo López te indicó en el tiempo que estuvieron presos o en el tiempo que lograron hablar posteriormente que Diosdado haya ido a su casa a decirle eso. ¿Tú sabías que Diosdado y Leopoldo se hubiesen reunido? No, no, no tenía, había escuchado el rumor, entonces la misma manera como lo fue corriendo el régimen, porque esa misma noticia de que iban a matar a Leopoldo surgió precisamente en esos días, pero de manera más bien contraria a esa especie que se puso a circular, yo mantuve una relación muy estrecha, incluso la propia esposa de Leopoldo, Lilian, me llamó cuando ya Leopoldo estaba refugiado, estaba en la clandestinidad, para que fuera yo el que anunciara que Leopoldo se iba a entregar en tal día. Yo le dije, yo puedo anunciar que se va a entregar, pero no quiero asumir ningún riesgo de que se va a entregar en tal lugar o en tal hora, porque creo que eso no es lo conveniente. Y antes de eso, el día 12 de febrero, que fue el día en que ocurrió el asesinato de Basil da Costa y de otro joven que Roberto mataron, Redman. Roberto Rema, que lo mataron en Chacao. Ya había escuchado cuando terminó, yo termino la marcha en absoluta paz, esa marcha. Recuerdo que había una grabación de una entrevista que me hizo una periodista de Globovisión en vivo. Yo estaba más o menos al lado de la fachada del Liceo Andrés Bello, en las proximidades del Parque Carabobo, y la misma periodista destaca cuando me hace la pregunta que opinaba que esa marcha hubiese finalizado con absoluta normalidad. Luego me voy y mi camioneta se va conmigo Juan Requesén, y cuando lo estoy dejando frente a una pizzería que yo encontré con unos muchachos, es cuando lo llaman y le dicen que habían asesinado a Basil da Costa. Luego oí los discursos de Diosdado Cabello, creo que fue desde Maracay, y Maduro desde La Victoria, porque se celebraba ese día el Día de la Juventud, y es cuando ya apuntan directamente a Leopoldo, que lo van a meter preso, que es el asesino, etcétera. Nos reunimos en mi oficina de la Torre EXA a eso de las 6 de la tarde, María Corina Machado, Leopoldo López y yo. Yo le pedí a la gente que estaba aglomerada en mi despacho que nos dejaran solos, y es cuando yo mismo le pregunto a Leopoldo y le digo, ¿qué decisión vas a tomar? Si te vas al exilio, si te vas a la clandestinidad, si vas a decidir afrontar esto, cuenta con mi respaldo, yo voy a ser totalmente comprensivo. Lo mismo dijo María Corina, porque ya era evidente que le tenían el cepo dibujado. Y es cuando creo que se produce, sí, la discrepancia en el núcleo familiar, porque miembros de su núcleo familiar más estrecho no estaban de acuerdo que Leopoldo se entregara. Esa decisión yo se la respeté y puedo dar fe de que nos las comunicó ese día 12 de febrero, eso de las 6:30, 7 de la noche. O sea, él te dijo que se iba a entregar. Sí, que su decisión era entregarse, que no iba a escaparse, que no iba a refugiarse, que tenía una responsabilidad con el país. Son esos momentos, esos trances que uno vive. Pues yo tuve esa misma discusión con mi esposa Mirsi, que por ejemplo, te lo digo ahora por primera vez. El día en que a mí me detienen, una hora y media antes, habíamos tenido una reunión con mi abogado Omar Estacio, con Helen Fernández y Mirsi, y ella tenía una opinión de que no iba a tener ningún tipo de beneficio judicial, que era un suicidio que me entregara. Bueno, y mientras estábamos discutiendo alternativas, yo le decía, tengo una responsabilidad, yo soy alcalde en ejercicio, ¿cómo yo voy a dejar la alcaldía? ¿Cómo yo voy a dar a la gente guindando? ¿Cómo yo voy a dar un paso atrás cuando he estado formando parte de todas estas promociones de resistencia dentro de Venezuela? Y es cuando entonces me monto en la unidad, uno de mis colaboradores me dice, alcalde, se ha incrementado la persecución, porque a mí me venían siguiendo de manera intensa desde hace más o menos un mes antes, cuando incluso fui un acto de la bombilla, entregar unos tanques de agua y inaugurar unas obras de infraestructura. Una de las periodistas que trabaja conmigo fotografió y filmó a los SEBINES que estaban vigilándome en un plan de hostigamiento. Y es cuando se produce entonces la detención de ese día 19 de febrero del año 2015, cuando llego a la Torre EXA. Yo tengo alguna experiencia, porque fui gobernador, trabajé con estos grupos de inteligencia, etcétera. Vi que
habían helaveros que no eran helaveros, que habían ahí motorizados, que no eran motorizados, que estaban distribuyendo documentos, sino que eran policías encubiertos. Y me apoyaba en seguridad Carlos Luna, que en paz descanse, ya murió lamentablemente. Me dijo, bueno, Carlos, yo lo puedo sacar en el baúl de un carro. Y dije, bueno, como digo, ya, si yo no estoy decidido a afrontar esto, ¿cómo yo voy a hacer el triste desenlace de que me vayan a agarrar huyendo en el baúl de una camioneta? Y es cuando subo al despacho, cuando yo entro al despacho, en efecto, al rato se aparecieron los funcionarios. Yo le doy la orden a la gente de mi despacho que no abran la puerta, sino media una orden de allanamiento y una orden de aprehensión. Ninguna de las dos cosas presentaron, y es cuando con una mandarria derrumban la puerta de mi oficina, y después todo el mundo vio, gracias a la magia de las redes sociales, la veintena de funcionarios encapuchados, portando fusiles, que me secuestraron, me llevaban empujones, empeñones, hasta el ascensor. Cuando bajo a planta baja, abajo habían más de 80, o sea, fueron más de 100 funcionarios, y en los alrededores se hicieron disparos al aire. Estaban allí, hasta una tanqueta colocaron frente al edificio extra. Todas esas cosas las vivimos y están escritas en mi libro La Tumba, por cierto. Ahora, habiendo vivido todo eso, habiendo sido gobernador del Distrito Federal cuando el chavismo dio el golpe de Estado el 4 de febrero, habiendo sido senador de la República, habiendo sido alcalde del municipio de Libertador y teniendo una vasta experiencia y todo eso, ¿tú no te diste cuenta que Leopoldo, que estaba contigo montado en la salida, se reunía con Diosdado Cabello? No, 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 nunca, nunca. Pero es que, no Sea, sé qué. se te pasó ese rolling. No, 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 yo no creo que, es más, yo nunca tuve que enfrentar ese batazo, porque es que yo todavía no recibo a beneficio de inventario esta canallada de Diosdado. Que si Pero hayan presentado Antonio, la. la reunión de Diosdado con Leopoldo López, eso se supo, en esos mismos días se supo que esa reunión había ocurrido. Siempre lo negaron, pero siempre se manejó y siempre se tuvo como cierto. Y cuando luego ocurre la famosa reunión de Guaidó con la capucha, también con Diosdado, nos ratifica que había un canal de comunicación entre Voluntad Popular y Diosdado, que no era nuevo. Y cuando suelta, mandan a Leopoldo López de la Ramo Verde para su casa, la señora Lilian Tintori sale agradeciéndole a los hermanos Rodríguez por la gestión para que su esposo regresara a la casa. Es decir, que ese canal de comunicación existía. Bueno, son canales distintos. Yo sí recuerdo que una noche que fuimos a la casa de los padres de Leopoldo, sí nos relató el doctor Leopoldo López Gil, que tocan el timbre de la casa. Cuando él abre la puerta principal de su vivienda, unos personajes vestidos de negro con capucha empujan, lo pegan contra la pared, irrumpen dentro del inmueble y comienzan a revisar, porque ellos presumían que allí estaba escondido Leopoldo López. Y sí hay toda esta historia de los mensajes que llegaban, que el gobierno lo que quería era proteger a Leopoldo López, pero el protegerlo de que lo iban a asesinar, que lo habían Protegerlo matado. supuestamente de ti, porque tú quieres ver que lo querías matar. Pero porque eso es parte de las intrigas que esta gente va sembrando y va cultivando. Igual que las zozobras que quieren generar, como este episodio que te acabo de relatar de la llamada que nos hizo ese día, eso tiene que haber sido por allí en el mes de marzo, pero si no me equivoco, en el mes de marzo del año 2014, que estábamos preparando la movilización que tuvo su punto final en un lugar ubicado en la avenida Francisco de Miranda. Pero es parte de estas campañas, de estas intrigas que hace el régimen, a ver cómo va socavando las bases de un movimiento, cómo van sembrando cizaña para provocar cualquier tipo de torbellino que perturbe la conducción unitaria de un movimiento que necesita, por supuesto, una estrategia muy bien delineada y conducida. O sea, ¿tú no crees que Leopoldo y Diosdado se hayan reunido? No, mira, ahí el mismo Leopoldo relata cómo, con base a esta trama que se ha hecho ya pública, que el propio Diosdado la ha destapado, de que le tenían información de que querían matar a Leopoldo. ¿Qué valor, qué grado de veracidad le puedo ya adjudicar a Diosdado Cabello cuando está diciendo que este que está aquí hablando contigo tenía el plan de asesinar a Leopoldo López? Bueno, porque normalmente ellos atan Son historias. verdades con mentiras. La reunión pudo haber ocurrido y pudieron haberle dicho que tú lo querías matar.
Bueno, pero Pudieron haber dicho te quieren matar y no le dijeron que eras tú. Y ahorita les conviene decir que tú eras el que lo quería matar. Pero no parece lógico que esa reunión no hubiese ocurrido. Eso es un tema que tendría que responder el propio Leopoldo. ¿Tú no le has preguntado? ¿Ah? No, no le, no, no, no le he preguntado. No le he preguntado. Ok, ya no se hablan ya los muchachos de la salida, ya no se tratan. Bueno, sí, nos hablamos, sí, nos hablamos. Incluso me escribió, con relación a esta parodia de Diosdado, me escribió unas breves palabras. Igual que. Para decirte que por qué no lo lograste o cómo. No, no, se trataba de una infamia de este personaje. Pero fíjate, sea, algo. Leopoldo tampoco, o sea, Leopoldo desmiente eso. Quizás tú no conoces, para darle ilación a esta canallada, tuvieron preso en la tumba a un oficial retirado de nombre Arocha. A este oficial lo torturaron al extremo de que lo obligaron a firmar una declaración anticipada para que me inculpara a mí y a Julio Borges como planificadores del asesinato de Leopoldo López. Eso fue parte del expediente que tramaron en mi contra para pedir 26 años de cárcel. En ese juicio mal habido, en cuyo extensión solo tuve derecho a una sola audiencia. Después todas las suspendían, las posponían. A este mayor Arocha le ofrecieron, a cambio de firmar esa declaración indagatoria en la que me excusaba a mí de estar planificando el asesinato de Leopoldo López, le ofrecieron libertad condicional. En efecto, le cumplieron, lo pusieron en libertad y este oficial logró huir hacia los Estados Unidos. Cuando mi esposa Mixi estaba haciendo gestiones, no solamente por mí, sino por todos los presos políticos, civiles y militares, tuvo la oportunidad de tener una conversación privada con el mayor Arocha. Cuenta mi esposa Mixi que fue muy conmovedora esa reunión, porque el oficial Arocha estaba muy estremecido desde el punto de vista anímico, moral, porque él se había visto forzado a firmar un testimonio que no tenía ningún tipo de fundamento. Él incluso le dijo a mi esposa que él nunca me llegó a conocer personalmente, no tuvo ningún tipo de trato conmigo, simplemente sabía de mi existencia a través de los medios de comunicación. Esto es parte de toda esta novela en la que el régimen se vale de cualquier cosa para acosarnos a quienes estamos en la disidencia. Y ve y recuerda, Daniel, que no es en mes y medio, en lo que va de mes y medio, montaron un parapeto de citación con la Fiscalía de España. Le desmontamos toda la intención que tenía el régimen. Ellos pretendían que yo llegara a la Fiscalía de España a las 3 de la tarde. Y cuando preguntamos por qué esto a las 3 de la tarde, porque mi abogado había pedido que se adelantara, es que había una conexión con Venezuela y hay 6 horas de diferencia. Y cuando son las 9 de la mañana en Caracas, son las 3 de la tarde en España. Y cuando estamos en el cubículo de la Fiscalía de Madrid, yo le digo al señor fiscal, ¿y esto es para comunicarme con quién? ¿Con la Fiscalía de Venezuela? Sí, es para comunicarme. Y bueno, no la prenda, porque si la prenda yo me retiro de aquí, porque yo no estoy en disposición de declararle a una dictadura. Y esa fiscalía es una comisaría política al servicio de la dictadura. Maduro lo que buscaba era que yo hiciera como un retrato hablado de los policías que me detuvieron, para aparentar ante los organismos internacionales que en Venezuela funciona el debido proceso y que ellos iban a castigar a los policías que me habían detenido arbitrariamente. Ellos Ahora, Antonio, estaban ya. fíjate lo siguiente. La gente no le cree al régimen chavista. O sea, el régimen chavista, cualquier cosa que diga, no solamente no le cree, sino que lo escuchan muy poco. Y por esa razón, normalmente arman este tipo de tramoya. Sin embargo, al bando opositor tampoco se le cree. La credibilidad es mínima. Y en el caso particular de Leopoldo López, con todas las cosas que ocurrieron antes, durante y después de su presidio, con todo lo que ocurrió después, la gente tiene derecho a no creer. ¿Por qué? Porque la gente no entiende cómo a cualquier ciudadano en Venezuela
para circular por cualquier parte del país se consigue 700 alcabalas, pero a Leopoldo López, a Juan Guaidó, a Antonio Ledezma y a todos los demás no los pararon en alcabala cuando se fueron del país. Esa es una de las dudas que tiene la gente. Por esa razón, cuando aparece una tramoya como la de Diosdado diciendo que tú querías matar a Leopoldo y que aparece entonces tú me dices ahora que este señor Arriaza diciendo que a ti también te querían matar y que lo llamaban a todos para decirle te quieren matar. De alguna manera, uno tiene el derecho de dudar, porque uno dice, oye, Guaidó se reunió con Diosdado, bueno, Leopoldo también. O sea, esas son cosas que uno le viene a la mente. Yo respondo por este saco de huesos y de canas de años. Yo respondo por mí. Yo no puedo obligar a la gente a que no comience a articular esas narrativas. Ha llegado gente a decir que es mentira que yo recorrí las carreteras, que a mí me sacaron de la casa por cárcel, me metieron un avión en la Cardote, me pusieron un catarrizo en Cúcuta. Han llegado a decir cada barbaridad. Yo dejo eso a criterio de cada quien. Yo sí te puedo decir que estoy libre de conciencia. Yo hice un plan, está explicado en mi libro, capítulo 20, cómo salí de mi casa a las 8:30 de la mañana, todo absolutamente planificado. Aquí participaron más de 30 personas que saben, los que me recibieron a mí en San Cristóbal, los que me atendieron a mí en el estado Portuguesa, en Barinas, porque teníamos puntos de apoyo en distintos tramos de esta fuga, de cómo recorrimos esos miles, esos centenares de kilómetros, y de todos los riesgos que asumí, que solo uno sabe lo que se vive cuando uno emprende una fuga, y estando consciente de que si me agarraban, ahí se acababa todo. Sobre todo porque iba a ser una suerte de muerte moral, porque a mí si algo me preocupaba, era que me detuvieran y me fotografiaran como lo hicieron con Ramón Martínez, que en paz descanse. Hay la anécdota que cuando nos paramos en Portuguesa, me meten a un hotelito, me dan una clave para tocar la puerta, y al rato se presenta al funcionario que me estaba ayudando. Un tipo de verdad valiente, un tipo con una capacidad para ese tipo de operaciones, y me dice: Mire, ya me traigo un pollo. Yo no tenía hambre, yo vine a comer pues, ya en Cúcuta, no tenía ningún tipo de apetito. Y después me tira una franela y una gorra. Me dice: Mire, el jefe el que estaba coordinando la operación desde el exterior. Me dice que se ponga esto. Cuando yo veo, es una franela con el logotipo de Chávez, que son los ojos. ¿Sí? ¿Te acuerdas del logotipo de los ojos de Chávez? Estampado en el pecho y estampado en la parte frontal de la gorra. Le digo, no, no, mire, yo no me pongo eso. ¿Sí? Al rato huele, mire, que el jefe dice que se tiene que poner eso porque eso va a ser un factor distraccionista en las alcabalas. Mire, yo esa vaina no me la voy a poner. Porque yo lo que pensé también en ese instante es, bueno, me agarran en una alcabala y me fotografían a mí con una franela con el logotipo de Chávez. Bueno, eso sería. No, hubiese sido maravilloso. Lo tendría, yo tendría esa foto puesta aquí, ¿no? Al lado de la que tengo tuya con la foto con Carlos Andrés. La pondría a las dos, ¿no? O sea, mira, mira, el antes y el después. Bueno, le daría piñata a la otra. Antonio, escúchame. Yo sinceramente creo que hay alguna razón por la cual Diosdado haya salido a decir esto. Yo no creo que tú hayas querido matar a Leopoldo. Yo creo que ese es el argumento que saca Diosdado para que pase por debajo de la mesa que él reconoce por fin que él se reunía con Leopoldo López. Y entonces esa es la gran pregunta. Pero bueno, pero si ustedes decían que Leopoldo, si ellos decían que Leopoldo López era un terrorista, un asesino, el monstruo de Ramo Verde, etcétera, ¿por qué te reunías con él? Esas son cosas que siempre quedan allí abiertas. Ahora, el gran planteamiento es el siguiente. Ustedes en el año 2014, María Corina Machado, Leopoldo López y Antonio Ledezma, junto a otros dirigentes, pero ustedes eran los principales, lanzaron la idea de la salida. Y esa salida, para empezar, no fue salida, y lo que dejó fue el triste espectáculo de los asesinados por el régimen, la triste historia de los presos políticos, de la cual no hemos terminado, y por supuesto los exiliados y todo lo demás. O sea, y han pasado los años, han pasado casi 10 años de eso, y nunca se ha hecho una revisión
Y una revisión sincera por parte de María Corina Machado, Leopoldo López y Antonio Ledezma sobre los errores que se cometieron. Y una de las cosas que ocurre en la política venezolana es que se cometen errores, se cometen errores, se cometen errores y jamás se explica, y los que cometen los errores siguen allí. ¿Ustedes no han hecho un mea culpa sobre el fracaso del movimiento de la salida? Yo he hecho un análisis de un movimiento que cumplió un papel muy importante y están plasmados todos esos diagnósticos, críticas, autocríticas, revisiones, relatos de hechos quizás que no son conocidos en mi libro La Tumba. Allí está ese relato. Ahora, después de la salida han seguido matando. Mataron a Fernando Albán. No, antes también mataban. Bueno, está bien, pero es que la salida fue un movimiento para tratar de cohesionar la lucha de resistencia. Pero fue un movimiento político. Tú me estás diciendo que a ti te llegaron con una tanqueta y con 80 funcionarios. ¿Cuántos funcionarios tenías tú para defenderte? Bueno, no tenía ninguno. Entonces el asunto es, ¿ustedes sienten cuando ustedes plantean una cosa como la salida o como cuando plantean la participación en las elecciones como están haciendo ahora? Porque te entiendo que tú eres el jefe del Comando de Campaña Internacional de María Corina Machado. ¿Ustedes siguen pensando que esos tipos son unos políticos cuando son capaces de mandarte una tanqueta de 80 personas para meterte preso y tumbarte la puerta? O sea, si tú te vas a lanzar contra unos tipos que son unos criminales, tú deberías tener por lo menos forma de defenderte. Nosotros hemos apelado a muchos mecanismos de resistencia. Y quiero que no cerremos el capítulo de la salida, porque eso merece, por supuesto, una argumentación de mi parte, porque tú me has emplazado en ese sentido. Pero frente a un régimen de esta catadura, si tú no tienes policía, tú tienes otros instrumentos para defenderte. Cuando estaba siendo acosado como alcalde metropolitano, cuando le negaban incluso el salario a los trabajadores del alcalde metropolitana, yo no coloqué allí como mascarón de prueba a los sindicatos. Yo asumí directamente la responsabilidad. Y cuando estaba entrando a la sede de la OEA en Caracas, ese 3 de julio del año 2009, mi esposa no sabía ni siquiera que yo me iba a declarar en huelga de hambre. Y se lo dije entrando a la sede, porque si se lo comentaba antes, iba a ser la primera que se iba a oponer a que yo me declarara en huelga de hambre. O sea, ese fue un mecanismo sin pistolas, sin granadas, sin bombas molotov para defender los derechos de los ciudadanos. La salida es consecuencia de la decisión, producto de un análisis que estábamos viendo una oposición postrada y rendida, porque después de lo que ocurrió con la elección de Capriles y Maduro en abril de 2013 y luego el resultado electoral, que para el propio Capriles había sido adverso, él se sentía muy mal porque eso se había convertido en un plebiscito, cuando más bien hemos podido desarrollar una narrativa de optimismo porque habíamos ganado la alcaldía metropolitana de Caracas, la de Valencia, la de Barquisimeto, la de San Cristóbal, la de Mérida, la de Valera, la de Maracaibo, en definitiva, importantísimas alcaldías que sanaron, pero no se produjo el resultado que algunos habían estimulado o estipulado en las salas de situacional. Ahora, la salida fue como un movimiento explosivo que sacó a la gente a las calles, estuvimos al régimen también contra la pared, pero ahí ocurrió lo que ha venido sucediendo desde el año 1999 para acá, que se van cambiando las estrategias de un día para otro. A María Corina Machado y a mí me acusan de abstencionista porque, por ejemplo, no participamos en las elecciones parlamentarias del 2005, pero esa decisión no la tomamos nosotros. Esa fue una decisión tomada por los partidos políticos, por todos los partidos políticos que estaban controlando la estrategia. ¿Y qué ocurrió? Que esos mismos partidos que en diciembre del 2005 dijeron que no iban a optar por curules parlamentarios, en enero del año siguiente, o sea, unos días después, hicieron una serie de comenzaron a hacer una serie de trámites para ver a qué candidato presidencial se escogía entre Teodoro Pecó, Julio Borges y Manuel Rosales. Y de la abstención del 2005 se pasó a la elección presidencial del 2006. Y cuando la salida en el año 2014, que la gente se echó a la calle, que hubo una indignación colectiva después de los asesinatos contra los jóvenes Basil y Reymann, ¿qué ocurrió? Bueno, que ese movimiento que estaba en la calle fue traumatizado con aquel famoso diálogo del 10 de abril del año 2014, al que no acudimos ninguno de los que estábamos promoviendo la salida. Nosotros decíamos, bueno, ¿un diálogo para qué? El diálogo tiene que ser que ya liberen a los presos políticos, que ya liberen a los que están privados de libertad, que el régimen detenga la escala represiva, y nada de eso ocurrió. Y lo que sí se vio en pantalla fue un maratón de discursos desde las primeras horas de la tarde hasta la entrada de la madrugada del día 11 de abril,
que le sirvió a Maduro para luego montar todo el proceso de represión, como cuando detuvieron a los jóvenes el mes de mayo de ese mismo año en la zona de Chacao, en la zona de la avenida Francisco de Miranda, y fueron detenciones abusivas en las que cayeron más de 200 muchachos que estaban en la lucha de la Ahora, protesta. Antonio, ¿a ti no te parece que el hecho de que tres dirigentes como Leopoldo López, Antonio Ledezma y María Corina Machado hayan convocado a la gente a la calle en el movimiento de la salida y que haya habido en efecto una reacción explosiva en las calles, sobre todo en algunas ciudades donde fue, bueno, no fue una cosa del otro mundo, en Táchira, en Caracas, en Valencia hubo cosas impresionantes? Ustedes sacan a la gente a la calle, pero después, quienes terminan sentados con el régimen son otros dirigentes y ustedes no aparecen. Entonces, pareciera que aquí esta oposición funciona como con un policía bueno y un policía malo. El policía malo es lo que llaman a la calle y después sale el policía bueno a sentarse a negociar. Pero los que se supone que llamaron a la gente a la calle no se sentarían en la mesa, pero no dejaron a la gente en la calle. Entonces, cuando se mide el liderazgo allí, ¿de verdad hay capacidad para decir que la oposición en realidad no está controlada por ese grupo que yo llamo la oposición falsaria, que es ese grupo de Ramón Jalú, de Julio Borges, de esta gente que cada vez que tiene la ocasión se sienta? Se lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo.